familia, una vez más por aquí Alex Trejo. Hoy le vengo a estar trayendo un video de cómo es que desarmé el Jeep. Sí, así mismitico como lo están oyendo, desarmé completamente mi Jeep. Todo esto ocurrió en el día de ayer. Al final del video me pasó algo también inusual que nunca me había pasado, pero bueno, me llegó a pasar. Entonces lo voy a estar dejando también aquí en el video. Le estoy grabando esta introducción improvisada porque resulta ser que se me perdió la introducción del video este del cual le estoy subiendo, y bueno, para no dejarlo sin introducción tuve que improvisar aquí un momentico rápido antes de editar el video para subirle la introducción del video. Así que no se pierdan, que va a estar bueno hoy el video. Nos vemos en la próxima. Bueno, mi gente, vamos a empezar desarmando. Voy a quitar el snorkel. Lo voy a quitar. Como ustedes saben, este snorkel se puede poner de dos formas. Lo puedes poner simplemente que te coja aire por aquí o aquí. Aquí luce más robusto el Jeep, pero en este caso lo voy a poner por aquí. ¿Por qué razón? Porque ya, como le dije anteriormente, voy a estar desarmando el Jeep completamente. Entonces le voy a quitar el parabrisas completamente. Pero para quitarle el parabrisas voy a tener que removerle el snorkel. ¿Por qué razón? Porque no me va a dejar caer lo que es el parabrisas para adelante, porque el snorkel está estorbando. Entonces voy a removerle el snorkel, voy a ponerlo por la orilla y seguimos a continuación. Entonces ponemos, ya después que removí el snorkel grande, vamos a poner este que yo lo llamaría el snorquito. Vamos a poner el snorquito. Vamos a estar utilizando los tornillos más pequeños. Esta es la ventaja de tener un snorkel como el que yo tengo, porque el día que te aburra de usarlo con el tramo largo para allá arriba, lo usas con el tramo corto. Pero mi gente, vamos a estar desarmando ahora lo que es las puertas. ¿Cómo que se desarman las puertas? Todos estos Jeep vienen incluidos con este kit de herramientas utilizada para desarmar lo que es el techo, desarmar las puertas y todo. Vamos a estar utilizando esta punta de estrella. Entonces la vamos a desarmar. ¿Cómo que se desarma? Lo introducimos aquí, sacamos este perno. Este otro, entonces ahora vamos a desarmar lo que es la parte eléctrica, que es fácil. Eso se hace en menos de un minuto. Después que quitamos los dos tornillos de la parte afuera, tenemos que desarmar la parte eléctrica aquí adentro. Entonces esto es lo mismitico para las cuatro puertas. Lo que les voy a grabar es solamente una sola puerta, pero así mismitico vamos a hacer la misma operación en las cuatro puertas. Adelante, se hace así. Alamos esto para acá, va a salir la tapa esta. Entonces, después que quitamos el botoncito este rojo para arriba, le hacemos presión hacia arriba. Entonces ya desarmamos lo que es la parte de la puerta. Pero ahora cogemos la puerta, la cerramos un poco para poder desenganchar lo que es la cinta. Mira, enfoca aquí la cinta, lo que es la cinta y cómo es que sale la cinta así. Entonces, después que desarmamos lo que fue la parte de la electricidad, que desenchufamos los cables, vamos a coger el tramo largo de la estrella y vamos a quitar lo que es esto aquí. No sé si enfócame ahí. Y ahí quedó completamente la puerta liberada como la están viendo. ¿Vamos a ver? Ya desenchufamos aquí, zafamos aquí. Y ahora lo que queda es levantar. Yo les aconsejo que dejen siempre esto en el mismo lugar para que no vayan a perder lo que es el tornillo. Y por supuesto, acuérdense que yo hago off-road y está un poco sucio. Entonces ahora, para levantarla,
esta puerta, el significado de esto acá abajo es para tú coger, poderla levantar por aquí, pero yo lo que voy a hacer es que la voy, como me es más fácil, que estoy en una inclinación, la voy a coger por acá abajo, aquí arriba, y ya saqué lo que es. Bueno, mi gente, para poder quitar lo que es el parabrisas hacia adelante, vamos a estar removiendo lo que es los plastiquitos estos para poder quitar las escobillas. Y con eso vamos a estar utilizando un cubo 15 y vamos a remover ahora lo que es la escobilla. Hacia adelante vamos a estar quitando lo que es la parte esta de aquí del techo, que como que se quita, acuérdense, el enganche este aquí. El enganche del lado derecho, que es lo que aguanta el parabrisas. Entonces vamos ahora, si se dan cuenta, el techo no sale. Vamos a quitar lo que es las dos tapas del techo adelante. Miren aquí cómo que se desarma, se enfoca bien ahí. Damos aquí, hacemos la misma operación por el lado acá, lo mismo del lado allá, y así en ambos lados. Ya vamos a quitar lo que es la parte de arriba del techo. Sale súper fácil. Como están viendo, esta es la primera parte del techo. Esta bolsa es para guardarlo, pero yo en realidad yo no lo voy a meter adentro de la bolsa, porque yo lo voy a poner luego más tarde. Quitamos la otra. Aquí vemos la otra parte del techo. Y ahora sí podemos tirar lo que es el parabrisas hacia adelante. Aquí está, mi gente. El parabrisas tirado completamente hacia adelante. Estos topes son para que no choque. Y luego lo vamos a estar amarrando de aquí hacia allá para cosas que no se vaya a estar devolviéndose para atrás. Entonces ya está completamente quitado. Y vamos ahora hacia la parte de atrás. Punta gorda de estrella. Vamos a zafar este tornillo aquí. Y el tornillo del lado derecho, del lado allá. Entonces vamos a zafar los demás tornillos de la parte de atrás y ya después simplemente es cargar el techo y bajarlo. Graba para acá para que vea los tornillos. Entonces la parte de atrás, el Jeep tiene tres tornillos iguales a estos. Vamos a estar zafando. Es porque yo utilizo el taladro, porque es siempre más rápido. Entonces, aquí vamos a estar zafando, desconectándole el agua, lo que es al limpiaparabrisas, la parte de atrás. Apretamos esto, alamos para acá. Entonces después simplemente lo dejamos aquí enganchado y esta toma rojo para abajo, la desenganchamos y la dejamos aquí en esta posición, porque acuérdense que todo esto va a estar levantado completamente. Grabando. Entonces, una cosa que se me había olvidado comentarle, yo siempre los tornillos se los dejo en el mismo lugar para no perderlo, pero este Jeep tiene el accesorio este aquí que te va diciendo la parte de los tornillos del techo, los tornillos de adelante y los pernos de las cuatro puertas. Entonces lo ponemos aquí. Todos los tornillos completamente. Y así no perdemos ninguno de los tornillos. Me
falta todavía quitar el tornillo de aquí del lado de acá, ya para que quede totalmente lo que es el techo quitado. Y ya ponemos lo que es el tornillo este, y así no llegamos a perder los tornillos. Acuérdense, las partes del roof, la parte de adelante del limpiaparabrisas y las cuatro puertas, que yo en realidad eso se lo dejé en el mismo lugar. Así que ahora vamos a lo que es el levantamiento del techo. Esto se puede hacer uno solo, pero pesa un poco. Yo sugiero que se ponga una faja para poder remover el techo. ¿Por qué razón? Porque pesa un poco el techo. Entonces va a ser incómodo a la hora de hacerlo. Y tienen que hacer un poco de fuerza. Entonces yo voy a estar utilizando a mi primo para entre los dos levantarlo, y así nos ahorramos un poco de fuerza para hacerlo entre uno solo. Vamos a continuación ya a quitar la última parte. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, denle en compartir y activar la campanita para cada vez que suba un video estén al tanto de lo que suba. Yo no soy de subir mucho, pero bueno, hoy les quise enseñar cómo es que yo desarmo el Jeep totalmente y le queda como un carro deportivo, sin techo y sin nada. Así que muchísimas gracias. Miren qué palo de agua está cayendo, señores. Vamos a ver si la capa resistió. Miren para esto cómo está lloviendo. Ok, familia, empezó a llover de pronto. Entonces mi primo tenía, yo no tenía el cover este, tenía el cover este aquí, que es de tapar el jacky. Entonces lo que hicimos fue que tapamos completamente todo el Jeep, pero miren todo lo que cayó de agua, como están viendo. Y ahora cuando vine y lo chequeé, caballero, esto no es waterproof. El cover este no es waterproof. Miren esto. Miren esto, caballero. Se mojó el Jeep completamente. Completamente se mojó. Miren. Gracias a esto fue que me cubrió un poco más el agua. Pero bueno, no hay problema, caballero, no hay problema, que esto Jeep es para eso. Esto Jeep es para que se mojen, y ese es el beneficio de tener un Jeep. El beneficio de tener un Jeep, caballero. Miren cómo está esto completamente de agua. Está todo de agua, completo. Miren esto aquí adelante. Es una pecera de agua. Miren cómo está eso completamente de agua. Yo tenía esta toallita aquí y se puede exprimir. Todo está lleno, lleno de agua, caballero. Pero no importa, esto es water resisting. Esto es water resisting. Así que ahorita le voy a quitar los tapones, que es lo bueno de tener esta alfombra. Que le voy a estar demostrando por qué razón. Porque le quitamos los tapones allá abajo y toda esa agua se va. Al igual que aquí atrás. ¿Bien? Así que esto fue lo que me pasó al salir hoy con el Jeep. Y terminando la tarde, llegó el agua. La verdad, yo sabía que iba a llover, señores. Les voy a ser sincero, yo sabía que iba a llover, pero quise dejarlo así para... Es algo diferente, para ver qué en realidad, qué es lo que pasa. Los asientos están húmedos, pero es simplemente la parte de arriba. Yo mañana voy a estar dejando el Jeep así completamente, le voy a dar backlog a todo. Y no pasa nada, mi gente, no pasa nada. Esto es water resisting, no es waterproof, porque bueno,
no creo que tú sabes que aguante tanta agua, pero bueno, si es water, los asientos son water resistant, todo el núcleo completo. Y pues ya me tocará limpiar todo esto completo, todo eso completo, y ya veremos a continuación cómo terminamos. Pero bueno, por lo menos así fue como terminamos el día de hoy. Todavía está un poco nublado, está lloviendo. Bueno, ya no está lloviendo, ya en realidad no está lloviendo. Pero bueno, esto fue lo que me encontré cuando quité la capota, que yo no sabía que no era waterproof, era como water resistant. Y la verdad, esta capota, que lo que vale es 2 o 3 pesos en Walmart, esto es lo que pasa cuando tienes una capota que no es water resistant. Pero esto simplemente le pasa al que anda sin techo, anda sin puerta y anda sin nada. Esto no le pasa al que anda con todo. Para que te pase, ya ustedes saben, tienen que andar así al descubierto. Y como andaban al descubierto, era ya una cosa que se veía venir con toda la cantidad de agua que estaba por caer. Pero yo me confié en esa capota y al final no me resultó lo que yo me esperaba. Así que eso fue lo que pasó.